Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala. Buenas noches, queridos amigos de Refugio Zabala. Hoy es un día muy especial porque se cumplen 20 años, dos décadas de la canonización del Padre Pío. 20 años hace que otro gran santo en la historia de la iglesia, San Juan Pablo II, canonizó al Padre Pío. Y me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, ahora me corregirá Fray Carlo María Laborde, con quien estamos, guardián del convento de San Giovanni Rotondo, si fue o no, Fray Carlo, eh, la ceremonia de canonización más multitudinaria en la, en la historia de la Iglesia. Buenas noches, Fray Carlo. Buenas noches a todos, sí. sí. Bueno, pienso que sí, seguramente. Si no ha sido la más, pienso que haya sido una de las más multitudinarias, pero seguramente la más multitudinaria, ¿eh? porque era solo el padre Pío, no había otras, otras canonizaciones, era solo él, y sabemos cómo se llenó toda Plaza de San Pedro y toda Roma estaba invadida por fieles y devotos del padre Pío que acudieron para este evento extraordinario, ¿verdad? Que, que fue, digamos,. Eh, el sueño que se realizaba, un sueño de Juan Pablo II y un sueño, de, lógicamente, también de todos nosotros y de todos los devotos del Padre Pío que ansiaban tanto poder, digamos, ver al Padre Pío en los altares. ¿no? Era un deseo tan profundo y tan acariciado por muchos días, muchos años. Bueno, Fray Carlos María Laborde está en un lugar privilegiado, nada más y nada menos que en el antiguo convento del Padre Pío, donde vivió durante 52 años consecutivos hasta el mismo instante de, de su muerte o de su partida al cielo, mejor dicho, ¿no, padre? Claro, claro, sí, sí. ¿Está usted en el convento? Eh, claro, yo soy aquí el, el guardián, o sea, el superior de la comunidad, y digamos que he vivido estos últimos 15 años justamente aquí, como prácticamente como superior siempre, y bueno. He vivido todos los eventos que relacionados con eh, luego con la eh, exhumación del cuerpo del Padre Pío, todos estos eventos últimos que han marcado estos 20 años, desde la canonización hasta nuestros días, ¿verdad? Así que sí, y ahora nos aprestamos, hoy vamos, hoy celebramos, hemos celebrado este evento extraordinario de los 20 años de la canonización del Padre Pío. Recuerdo como si fuera ayer Fray, Carlo, o Fray Carlos, ¿cómo prefiere que se le llame? Sí, Fray Carlos, también. Fray Carlos. Sí. Recuerdo como si fuera ayer cuando le conocí a usted en el año 2010, cuando fui a San Giovanni Rotondo, estaba también Monseñor Rodolfo Laise, estaba Fray Paolo Covino, en fin, había un montón de personas eh, pues entrañables, hombres de Dios donde los haya. Y allí nos conocimos el año 2010 cuando fui a escribir ese primer libro Instrumento del Padre Pío que está causando auténtico furor en las almas. Eh, ahora mismo en España, sin ir más lejos, en Hispanoamérica, por supuesto, eh, bueno, pues son legión ya eh, los devotos del Padre Pío que hoy además están especialmente celebrando esta gran fiesta de hace 20 años de la partida del Padre Pío al cielo. Pero, Fray Carlo. Eh, Quería comentarle un tema. El padre Pío, porque es uno de los más grandes santos en la historia de la Iglesia, era, él era, no era un héroe de Marvel, no era un superman, era un hombre de carne y hueso. Era un hombre en qué consistió la santidad del padre Pío. Bueno, yo creo que la santidad del Padre Pío, como de cualquier santo, consiste en la. En el hecho de haber vivido plenamente y de forma heroica las virtudes cristianas, ¿no? O sea, no debemos confundir los carismas que el Padre Pío o otros santos han tenido, que el Señor les ha concedido, con la santidad. Evidentemente, estos carismas, donde los milagros eh, de la bilocación y todos los demás carismas que ha tenido el Padre Pío, son dones de Dios para, eh, para digamos, cumplir la misión que el Señor le había encomendado. Pero la santidad del Padre Pío consiste en haber vivido, digamos, fielmente y generosamente su vocación cristiana, religiosa, sacerdotal, el haberse entregado totalmente a la misión de salvar las almas, que era lo que el Señor le había pedido, y en su esfuerzo constante por asemejarse a Cristo crucificado. Tanto es así que incluso físicamente el Padre Pío aparecía como lo mismo San Francisco, como Alter Christus, o sea, como. Otro Cristo en el sentido que llevaba en su carne las llagas del Señor, ¿no? Parecía como ejemplo, como modelo de Cristo crucificado. La santidad del Padre Pío consiste en esto, en el hecho de que él ha, ha sido fiel y, digamos, ha perseverado constantemente en la misión que el Señor le ha encomendado y la ha ejercitado eh, de modo, digamos, heroico, o sea, sin, sin, eh, sin menoscabar, digamos, sin limitarse. Eh, al mínimo, dando el máximo de sí mismo, ¿no? El ejercicio de su sacerdocio, de su misión de salvar las almas, a través del sacramento de la penitencia, de la Eucaristía, de la dirección espiritual. Creo que eso es lo que ha hecho grande al Padre Pío y sobre todo, claro, el don de los milagros, el, don de los, el carisma de los milagros lo ha hecho tal vez más famoso, ¿no? Por el hecho de las llagas, de los milagros que se le atribuyen, todo eso claramente ha ayudado mucho a esa... Eh, devoción universal de que goza el Padre Pío, como decía el Papa Pablo VI, esa clientela mundial de que, digamos, eh, que ha tenido el Padre Pío. Pero la, gran, la grandiosidad, digamos, la grandeza del Padre Pío eh, radica justamente en esa fidelidad, en ese amor a Dios, el amor a los hermanos, en esa entrega total al servicio de las almas que por 52 años aquí en San Giovanni Rotondo, él ha vivido de un modo ejemplar, realmente, para toda la Iglesia y para nosotros sacerdotes de modo particular. Comentaba hace un momento, Fray Carlos, que el Padre Pío se asoció a la pasión de Cristo, llevaba los, las llagas de Jesucristo en manos, pies y costado, y es cierto también que tenía otra llaga en el hombro derecho, donde Jesús llevó la cruz. Sí, claramente. Probablemente no era una llaga permanente, sino que una llaga que yo creo él experimentaba durante la celebración de la misa. ¿no? De hecho, eh, tenemos por ahí alguna reliquia, una camiseta de lana de ropa interior, que el, en la que se ve claramente una mancha de sangre eh, justamente en el hombro derecho, que confirma lo que Juan Pablo II... Eh, declaró que cuando él se confesó con el padre Pío en 1948, le preguntó eh, cuál era la llaga más dolorosa. Y el padre Pío le dijo: la del hombro derecho. Y él quedó muy perplejo porque sabía que el padre Pío tenía las cinco llagas. Nadie había, había hablado jamás de otras llagas, aparte estas. Sin embargo, esta, esta reliquia confirma el hecho de que probablemente el padre Pío experimentaba esta herida que él declaró ser la más dolorosa, eh, probablemente justamente durante la celebración de la misa, así como experimentaba la coronación de espinas, la flagelación, todos los, eh, digamos, fenómenos vinculados con la pasión del Señor. El Padre Pío, por un don particular del Señor, lo, lo revivía en su persona durante la celebración de la misa. ¿eh? Y eso justamente para la salvación de las almas, para la conversión de las almas. Y eh, Padre, eh, valga la redundancia, al Padre Pío... ¿Le dolía más eh, el dolor físico de los estigmas o el dolor moral de considerarse a lo mejor indigno de llevarlos? Seguramente el dolor moral eh, era aún, aún más, digamos, más grande, porque el Padre Pío, por lo menos en el, los primeros años después de los estigmas, el Padre Pío muchas veces expresa en sus cartas a los directores espirituales. Ese, esa, esa angustia que él vivía, porque se sentía indigno, se sentía un pecador, e incluso inicialmente pensó que los estigmas fueran un castigo por parte de Dios, por su vida pecaminosa, decía él, ¿no? Y el director espiritual, padre Benedetto, trata de convencerle de que no es un castigo, sino una vocación a corredimir, como dice en su carta, o sea, a colaborar con Jesús. En la, en la obra de la redención de la humanidad a través de su sufrimiento personal o sea que por una parte claro el dolor físico yo pienso sobre todo aparte del dolor físico que seguramente era muy 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 agudo muy eh, que lo ha llevado durante 50 años y que digamos y por otra parte el hecho de deber, de tener que depender de los demás el padre pio no era autónomo en todas las cosas más simples de la vida como vestirse lavarse desplazarse tenía necesidad de la ayuda de un hermano y creo que ello eso debe ser algo muy humillante no tener que depender de los demás no ser libre sentir que de todos modos uno es un peso para los demás y esto durante toda la vida y padre pío sabía que esto era voluntad de dios y por eso lo aceptaba pero seguramente fue para él muy penoso tener que depender de los demás no poder ser autónomo y el dolor físico evidentemente y también el dolor de sentirse indigno porque el padre pío se sintió siempre indigno tanto es así que cuando los fieles devotos le demostraban una devoción exagerada el padre pío a veces perdía decíamos así las los estribos como se dice porque él se sentía un pecador entonces cuando veía que la gente lo consideraba un santo él se sentía un pecador que de repente, incluso hipócrita, porque mostraba una imagen de sí que según él no era la auténtica. ¿no? Entonces, evidentemente todo esto era para él motivo de sufrimiento. Amén de todo lo demás que pasó alrededor de él, las injusticias, las calumnias, las medidas restrictivas por parte de la iglesia, todo eso que condicionó mucho su actividad, su misión, todo eso fue para él motivo de mucho sufrimiento. Podemos, papá Pablo VI lo ha definido el hombre del dolor y eh, de la oración, ¿verdad? O del sufrimiento y de la oración. Creo que es la definición más justa del Padre Pío. Ahí va a entrar yo ahora, en un momentito, el, al tema que usted acaba de, de esbozar, Padre: esa persecución, ¿verdad?, que sufrió el Padre Pío a lo largo de su vida, dolorosa ese sufrimiento. Pero me gustaría insistir en un hecho, yo creo que es muy importante. A la hora de abordar la figura del Padre Pío, hay muchas personas todavía eh, que incluso eh, que empiezan a conocerle eh, y les llama la atención lo que yo llamo los fuegos artificiales, ¿no? es decir, los carismas de los que hablábamos con los que Jesús le adornó al Padre Pío. Pero realmente a mí me gustaría insistir, Padre, ahora que está usted con nosotros en este día tan especial, en que el Padre Pío no es un santo de lo extraordinario, ¿verdad? Bueno, en un cierto sentido sí, ¿eh? porque digamos que es una concentración de carismas extraordinarios, ¿no? o sea, los estigmas, la bilocación, el carisma de los perfumes, que, aromas que se hacían, que algunas personas percibían como signo de su presencia, de su ayuda, el, en fin, todo ese en la capacidad de leer en la conciencia, de saber lo que uno tenía dentro, de conocer incluso los detalles mínimos de la vida pasada de las personas que se confiaban a él, en la confesión, en fin, son todos carismas extraordinarios. Pero esto no, no le quita al padre Pío que haya vivido una vida, digamos, normal, fuera de esos momentos, digamos, el padre Pío era un fraile como los demás, tanto es así que él se definía un pobre fraile que pre, que ora, o sea eh, su vida era igual a de más hermanos, él participaba en la vida comunitaria, eh, compartía los momentos eh, digamos más simples de la vida del convento con los, sus hermanos, eh, o sea no, nada lo distinguía de los demás, era un hombre por otra parte muy alegre muy jocoso que le gustaba al que le gustaba mucho gastar chistes, o sea nada podía dejar digamos Pensar, si uno no lo conocía realmente, que el padre Pío tuviera todos sus dones particulares. O sea que él vivía lo extraordinario en la ordinariedad de la vida, ¿no? Que yo creo que esa es la grandeza del padre Pío. Saber vivir eh, la vida normal, digamos, de todos los días, con sus problemas, con sus dificultades. Él también, digamos, experimentaba el cansancio, ¿no? Eh, se suele contar que a veces después de toda una, una mañana de confesiones él subía a su habitación para estar ahí diez minutos poder tomar un poco de, de descansarse un momento y encontrar de repente una persona un fraile que le pedía que lo confesara el padre Pío. perdía los estribos y lo echaba digamos después lo volvía a llamar o sea que él también era un hombre como todo el mundo digamos tenía sus momentos de cansancio de que, digamos en que perdía el control de sí mismo que después lo retomaba y era capaz de pedir perdón de excusarse con con alguien que había podido involuntariamente ofender pero todo esto lo hace hace al padre pío muy humano muy cerca de nosotros era una persona como nosotros digamos así era ahí persona. es donde iba yo padre ahí es donde iba yo es decir eh, normalmente se tiene o, algún, en algunos casos, una figura de los santos, como de palos de azúcar, como inalcanzables, como eh, bueno en su perfección, no. y se olvida con frecuencia que son personas, como nosotros, de carne y hueso, que se fiaron de dios hasta sus últimas consecuencias. Eh, al padre pío debemos imitarle, como debemos imitar en última instancia al único protagonista, que es nuestro señor jesucristo. no, el padre pío es un gran intercesor que nos conduce de la mano a cristo, no. Pero, pero es importante, ¿no? Yo creo eh, dejar claro y además me ha encantado esto que acaba de comentar, de que el padre Pío a veces se enfadaba. Sí, eh, sí. Tenía carácter, pero, pero eso no significaba que fuera una persona antipática, distante, oh, porque no, tenía bueno. sentido del humor, ¿verdad? Claro, era muy... Sí, sus momentos en que él sabía, eh, digamos, sobre todo en el ámbito de la, de la confesión, él sabía lo que cada uno necesitaba, ¿no? El que necesitaba un sacudón. Para poderse, digamos, tomar conciencia de sus pecados, de la gravedad de sus pecados, de la gravedad del estado en que se encontraba. El padre Pío de repente era muy rudo, muy, digamos, muy, ¿cómo decir? Eh, enfadado, muchas se mostraba, muchas veces enfadado. Eh, al que en cambio estaba muy arrepentido de sus pecados y, y estaba muy acongojado porque se sentía un miserable, un pecador. El Padre Pío con él era de una gran ternura, de una gran dulzura, sabía lo que cada uno necesitaba. ¿no? Y a veces esas formas de, como decir, de, así de, de maltratar a algunas personas, eh, era justamente en vista del bien espiritual de esa persona. Tanto es así que alguien le preguntó, padre, pero usted eh, trata mal a las personas. Eh, y el padre Pío le dijo, le contestó, si supieras cuánto me duele a mí, me duele más que a ellos, eh, pero es necesario. O si sea, él sabía quién necesitaba ese sacudón, ese, ese tratamiento un poco rudo, digamos, y quién sin embargo necesitaba... Una cucharada de azúcar o de miel, ¿verdad? Para no desalentarse, para sentirse acogido y amado. En fin, el padre Pío sabía dar a cada uno lo que cada uno necesitaba. Pero fuera de esos momentos, el padre Pío era de una gran ternura, de una gran dulzura, de un gran sentido de fraternidad y de paternidad. ¿eh? Eh, él se encariñaba con todo el mundo, bastaba que una persona una vez lo encontrara, se confesara con él y pidiera la dirección espiritual el Padre Pío, se recordaba igual después de 10 años eh, cómo se llamaba esa persona y le decía, te estaba esperando, ¿por qué me hiciste esperar tanto? O sea, cada uno era importante para el Padre Pío, no eran números, no era una multitud de personas de rostros, sino era una persona con nombre, apellido, historia que el Padre Pío conocía y que él llevaba en su corazón y por la que rezaba y ofrecía también sus sufrimientos. O sea que el Padre Pío amaba realmente a las hermanos Yo creo en mi ignorancia, porque no soy un experto, que ese fenómeno de la transverberación que el Padre Pío vivió en la celda número 5 el 5 de agosto de 1918, fue un don, como digamos, como si el Señor le hubiera agrandado el corazón, yo quiero para amar más a los hermanos. Porque de hecho, el Padre vio estar aquí 52 años sin moverse jamás, sin tomarse jamás un día de descanso, siempre ahí dedicado a ese trabajo, a las confesiones, a acoger a los peregrinos, a los fieles, a dedicarse totalmente a ellos. Quiere decir que el Padre Pío tenía una capacidad de amar increíble, amaba más a los demás que a sí mismo. Y esto puede ser solamente un don que Dios le concedió, tal vez mismo a través de este fenómeno sobrenatural que es la transverberación, que también experimentó Santa Teresa de Ávila y otros místicos de la Iglesia. Yo creo que sea también esa capacidad de amar como Jesús nos ha amado. ¿no? Entonces, ser capaz de poner de lado nuestras cosas para dedicarnos a los demás. Yo creo que eso es muy importante en la vida del Padre Pío. Yo creo que es el ejemplo más claro lo que usted ha comentado de cómo el Padre Pío bueno, pues sabía discernir verdaderamente de quién estaba realmente arrepentido de sus pecados cuando iba al sacramento de la confesión, de quién iba allí por curiosidad y no estaba realmente arrepentido. Y eso demuestra que él ponía ese carisma que tenía de leer las almas al servicio, nunca mejor dicho, de las almas, al servicio eh, de las almas para, para que fueran a Cristo, ¿no? Porque podía haberse envanecido, es decir, soy una especie de Superman, y sin embargo, en su proverbial humildad, puso todos esos carismas al, 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 al objetivo básico de él, que era la salvación de las almas, eh, incluidas, padre, las de sus perseguidores. Comentaba usted antes que el padre Pío sufrió, porque, eh, bueno, hay muchas personas que creen que solo sufrió porque llevaba los estigmas, pero sufrió una campaña de injurias y de calumnias tremenda por parte de los que estaban además en su propio barco, que es yo creo que la persecución más dolorosa que puede haber. ¿Qué hizo eh, padre Carlos, el padre Pío, ante esta persecución? ¿Cómo obró él? Yo creo que el padre Pío tenía muy claro que todo esto era... Algo que Dios permitía en su vida, ¿verdad? Eh, esa visión que el padre Pío tuvo a los 15 años, 14 años, antes de entrar en el convento, de que él iba a tener en su vida que luchar contra un personaje misterioso, un gigante, eh, eh, y el Señor que le dice, te conviene luchar, yo estaré a tu lado, y si lograrás vencerlo, te daré la corona de la vida. El padre Pío supo, supo interpretar, leer toda su vida y todo lo que acaeció alrededor de él, como expresión de esa batalla que él tenía que, contra la que él tenía que, que ese personaje misterioso, que el demonio, evidentemente, el que hizo todo lo posible para, eh, digamos, eh, para, eh, digamos, eh, poner, eh, para impedir la misión que el padre Pío debía cumplir, ¿no? Entonces, a través de, incluso personas que yo pienso, tal vez muchas, en buena fe, ¿eh? podían haber ofendieron o hicieron sufrir al Padre Pío, unos en buena fe, otros no, pero todo esto el Padre Pío lo supo ver como algo que Dios permitía, por lo que nunca se defendió, nunca quiso hacer un escándalo, eh, hubiera podido hacerlo, tenía sobrados motivos para defenderse y para, digamos, hacer un escándalo, pero jamás ni lo hizo él ni permitió a quien quería hacerlo que pudiera suceder esto porque él solía decir la iglesia Cuán es tu madre y la debes amar y aunque aún cuando te golpea es tu madre y la debes amar ¿Eh? o sea que él supo eh, seguramente el señor se lo confirmaba esto que todo eso que sucedió alrededor de él que lo vio digamos como objeto de, de tanto odio y de tanta maldad humana era algo que dios permitía y que de algún modo hizo que su misión fuera aún más fecunda. no Yo pienso, por ejemplo, esos dos años de interrupción de su misión, ¿no? 31, 33, en que el Padre Pío estuvo eh, en la cárcel prácticamente, ¿no? en, en segregación total, yo creo que fueron los años más fecundos para el ministerio del Padre Pío. Ese sufrimiento ofrecido a diario en la Eucaristía, esa aceptación humilde de la voluntad de Dios y de la voluntad de la iglesia, ese no no revelarse, no recriminar, aceptar humildemente, ofrecer ese sufrimiento, yo creo que ha hecho que la misión del Padre Pío fuera tan fecunda. De hecho, tantas conversiones, incluso de personajes eh, de la política o del espectáculo o del mundo, personajes que eran eh, masones o enemigos de la iglesia o que se convirtieron. Claramente no era porque el Padre Pío tuviera una varita mágica, sino porque el Padre Pío había sufrido tanto y ofrecía tanto sufrimiento y rezaba tanto por la conversión de los hermanos. O sea que todo, como dice San Pablo, no sé en español, como se dice, pero todo concurre al bien de aquellos que aman a Dios. ¿no? O sea que todo, el Señor sa, sabe llevar a, a, hacia un fin de bien, incluso las cosas negativas que suceden en nuestra vida, ¿no? que muchas veces son tantas. Recuerdo precisamente a propósito de lo que ha comentado Padre, cuando estuvimos rodando el Misterio del Padre Pío ahí en el convento en San Giovanni Rotondo, año 2018, con motivo del 50 aniversario de la partida al cielo del Padre Pío, y, y me enseñaba usted pues, esa pequeña capilla donde él precisamente celebraba la misa cuando se le impidió hacerlo en público, y por cierto, se le impidió confesar también. Sí, claro. Padre Pío no podían ejercer su ministerio sacerdotal. Incluso hay un testimonio, claro, no se puede probar ni se puede decir a la ciencia cierta que sea verdad, pero hay el testimonio de la hermana de un cardenal que era estrecho colaborador del Papa Pío XI, el Papa de esa época, que declaró que cuando el Papa Pío XI estaba por firmar el decreto del. del del Santo Oficio, que era la suspensión ad divinis. O sea, el Padre Pío no hubiera podido celebrar misa ni siquiera privadamente, ni confesar, no podía ejercer su ministerio sacerdotal, de ningún modo. Cuando él estaba por firmar este, este decreto, según esta versión, el Padre Pío se le presentó en su despacho, en su estudio en Roma, en el Vaticano, se arrodilló ante el Papa, le besó los pies llorando le dijo a su santidad, esto no, esto no, esto no. Eh, y el Papa quedó tan impresionado que dio orden que se hiciera marcha para atrás y se le permitiera por lo menos la celebración privada. Y yo creo que, no podemos probarlo, claro, pero yo creo que el Padre Pío, si le hubieran prohibido celebrar la misa, se hubiera muerto de angustia, ¿eh? porque creo que no hubiera logrado superar esa prueba si le hubieran prohibido incluso la celebración privada. En cambio, habiéndole permitido esto el Padre Pío. Pudo, digamos, eh, vivir esa experiencia de dolor en comunión con Cristo en la Eucaristía, que para él era todo, ¿no? Tanto así que él decía: el mundo puede existir sin el sol, pero no sin la Eucaristía, sin la misa. O sea que toda eh, le fue impedido todo ejercicio de su ministerio, también las confesiones, direcciones espirituales, incluso por cartas. Padre Pío no podían ni escribir, ni recibir cartas, ni ver personas externas a la comunidad. Vivió dos años totalmente aislado del mundo. Como pero, un preso, como un preso en una cárcel. Sí, claro, pero al mismo tiempo muy unido a Dios en la oración, en la Eucaristía y en el ofrecimiento de sufrimiento por la salvación de las almas, seguramente. Decía usted, claro, efectivamente, si al Padre Pío le hubiesen prohibido celebrar la Santa Misa y confesar, pues hubiera sido peor que la muerte. Eh, esa, esa anécdota que a mí particularmente no me sorprende, lo mismo que a usted tampoco, mm. de esa bilocación, ¿verdad?, ante el Papa Pío XI para pedirle, por favor, de corazón, que no le impidiese celebrar la Santa Misa, porque eso para un sacerdote era la muerte en vida, eh, es verdaderamente conmovedora, ¿no? Porque, bueno, ya sabíamos que el Padre Pío, haciendo gala de su sentido del humor, Decía que mientras eh, rezaba pues, 40 rosarios o los que fueran completos al día, pasaba a veces 15 horas diarias en el confesionario, se paseaba también por el mundo gracias a su don de la bilocación, ¿no? Sí, bueno, el fenómeno de la bilocación claramente, como los demás, eh, digamos, dones carismáticos, era siempre al servicio de su misión, ¿eh? no era que padre dio hiciera turismo <risa> 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 o como diría evadiera de su vida real, digamos, paseándose por otro lado, no, era por una misión particular, ¿no? que el señor le encomendaba, ¿no? Entonces, el experimentó, se cuenta, ¿no? de de la experiencia de esta, cuando el cardenal Michinsky, el cardenal de, de Hungría, Hungría eh, sí. estaba en la cárcel bajo el régimen comunista y se le impedía totalmente la celebración de la misa, y él deseaba ardientemente celebrar la misa, el padre Pío fue en bilocación a su celda, llevándole pan y vino y asistiéndole a la celebración de la misa. Y el cardenal dejó escrito un testimonio en el que dice: Hoy estuvo el padre Pío en mi celda, me trajo pan y vino y me asistió en la celebración de la misa. O sea, una misión, un gesto de caridad sacerdotal extraordinario. Eh, o sea, cuando el padre Pío vivía esta experiencia de la bilocación, era por una misión particular, para socorrer a una persona, para ayudar a alguien en un momento difícil, eh, como en este caso, para llevar con, así, un consuelo a un sacerdote un cardenal, un obispo que estaba en la cárcel. En fin, eran situaciones particulares, evidentemente. Es impresionante, desde luego, el testimonio del cardenal Michensky, ¿verdad? Húngaro, eh, sí. a propósito, ¿no? De, bueno, el, el calvario que le hicieron pasar, fue verdaderamente un, un auténtico mártir, ¿no? Y cómo el padre Pío le socorrió ahí, ¿no? Siendo sacerdote para que pudiera celebrar la misa, ¿no? Y seguir adelante ¿no? con Cristo, unido en cuerpo y alma ¿no? a Cristo. Eh, padre, eh, al padre Pío le colocaron micrófonos, ¿verdad? Bueno, esta es una historia muy penosa y eh, fue en, digamos, en una salita donde él solía encontrar algunas personas, hijos espirituales, en fin, no para la confesión, sino para, digamos, dirección espiritual o ese tipo de cosas. Bueno, eh, fue algo muy muy lamentable, pero, eh, digamos, eh, según me ha sido referido por algunos frailes que vivieron en esa época, eh, fue un período un poco particular de la vida del padre Pío. El padre Pío eh, estaba un poco rodeado de algunas personas, hijas espirituales, que tenían un gran poder y que tenían muchas relaciones eh, estrechas con cardenales, obispos, eh, monseñores de Roma, que... Tenían un poder, de, por ejemplo, de hacer eh, transferir, trasladar un fraile de un día para otro de un convento. Por ejemplo, si tenían algún problema con un fraile que les contestaba mal o le, no, les, no les concedía alguna cosa, al día siguiente llegaba la noticia que se tenían que, can, tenían que cambiar de. Ahora, parece ser que querían, eh, en fin, eh, descubrir quién era esta persona eh, que tenía todo ese poder y que. Eh, de hecho, los frailes vivían en el terror de ser cambiados de un momento para otro, eh, de un convento para otro, por motivos que no eran muchas veces claros. Según me ha sido referido, no era contra el Padre Pío, sino más bien para poder, digamos, eh, descubrir eco, de dónde venía todo esto. De todos modos fue algo muy lamentable porque claramente eh, el padre Pío era completamente no sabía nada de esto y claramente fue para él también un motivo de gran sufrimiento, ¿no? sentirse espiado, controlado, aunque no fuera directamente para él, de todos modos él fue indirectamente digamos víctima de esta situación que evidentemente fue muy lamentable. Pero debo decir y no cito el fraile, que uno de los hermanos religiosos que estuvo involucrado en esto porque recibió una orden de Roma de poner estos micrófonos. Era un santo fraile, yo lo conocí, realmente un fraile, un santo fraile, y muy devoto, y muy... Eh, el Padre Pío incluso había, se había hecho fraile por el Padre Pío y le fue siempre fiel, o sea, él obedeció una orden que vino de Roma, en aquella época un poco la obediencia era casi ciega, o sea, mmm, no se medía, se obedecía y basta. Y, y de hecho yo creo que él lo habrá hecho en buena fe, no creo que lo haya hecho contra el Padre Pío absolutamente, sino justamente para estas situaciones muy engorrosas que sucedían alrededor del Padre Pío. Y bueno, claro, de todos modos fue un error muy grande, no debía haberse hecho y el Padre Pío evidentemente sufrió mucho por esto, seguramente. ¿Cuántas, cuántas cosas en común tenían el Padre Pío y San Juan Pablo II? Hablaba usted hace un momento cuando en 1948 fue a verle Karol Boitigua entonces para confesarse con el padre Pío, ¿verdad? Mm. Y cómo, ya eh, siendo arzobispo de Cracovia, a Karol Boitigua le colocaron micrófonos en sus residencias privadas también, porque estaba siendo seguido por los servicios secretos polacos mm. en connivencia con el KGB en su momento. Eh, y es verdaderamente increíble ¿no? cómo esta, esta persecución, ¿no? que, que es tan común, por otra parte, a los grandes santos en la historia de la Iglesia al final sirve para la purificación del alma de uno y sobre todo para la purificación de las almas de los demás, ¿no? Sí, bueno, claramente, ahí eran otros los motivos, ¿no? Motivos políticos. Eh, la iglesia era muy controlada en Polonia bajo el régimen comunista, y, pero Carlos mm, Boitigua, el cardenal Boitigua, el arzobispo de Cracovia, fue una de las personalidades más fuertes, ¿no? Contra el régimen comunista, supo defender los derechos de los cristianos, y, en fin, la libertad, la justicia, no tenía miedo, era un hombre libre, ¿no? Y bueno, y logró, sabemos todos, ¿no? Que se dice claramente que, digamos, eh, eh, lo que pasó ahí a partir de 1989, que cayó, el, digamos, el, mu el muro de Berlín y todos, digamos, todos estos regímenes. Eh, digamos, eh, terminaron, fue también obra, de algún modo, de, de Juan Pablo II, ¿no? de, su, de, su, de su misión como pastor de la Iglesia Universal, que influyó mucho en toda esta realidad de, de Europa del Este. ¿no? Y bueno, yo creo que eso mismo, bueno, tal vez ha hecho que Carlos Oetigua amase tanto al Padre Pillo, ¿no? Seguramente él encontró en él un director espiritual, aunque no se vieron después de esa primera confesión por muchos años siguieron seguramente en contacto. en contacto de algún modo eh, seguía la misión la obra del padre pío y seguramente habrá sufrido mucho sabiendo de todas las medidas un poco restrictivas que el padre pío ha tenido que su sufrir durante esas, todo esas dos cartas padre que se conservan verdad de carol boitigua al padre pío en los años 60, pidiéndole oraciones por la doctora banda poltalska que estaba desahuciada por los médicos a causa de un cáncer una primera carta y diez días después una segunda carta dándole las gracias boitigo al Padre Pío porque su amiga se había curado del cáncer, ¿no? Verdaderamente, cómo hubo una relación de complicidad entre los dos, ¿verdad? Y luego lo más bonito de todo es el broche dorado, cómo hace Dios las cosas que Juan Pablo II es el Papa que lo beatifica y lo canoniza. Es increíble, sí. Eh, de hecho, cuando el Padre Pío recibe esta carta, creo que fue en 1962, si no me equivoco bien, eh, habría dicho según se refiere porque realmente son, son tradiciones orales que el padre Pio habría dicho a este no le podemos decir que no eh, cuando le pedía de rezar por esta mujer una joven una, un médico joven con hijos pequeños enferma de cáncer el padre Pio dijo a este no le podemos decir que no eh, y cuando llegó la segunda carta el padre Pio habría dicho consérvenla porque esta un día va a servir va a ser eh. Seguramente él pensaba a lo que iría a pasar en el futuro. Sí, eh, bueno, yo creo que Juan Pablo II tenía ese amor por el Padre Pío, incluso también por esto. Eh, tanto es así que él insistió mucho con esta doctora, con esta banda pautasca, para que ella, después de la curación, fuera a agradecerle al Padre Pío. Y ella misma me comentó que ella inicialmente digamos no le daba mucha importancia pensaba que ella se había curado porque los médicos que la habían tratado habían sido muy digamos eh, habían hecho un trabajo muy muy eficaz entonces no no pensaba que era el padre pío pero como él insistía tanto insistía tanto al final se decidió por venir aquí para agradecerle al padre pío y cuando el padre pío la vio entre la muchedumbre porque era evidentemente había tanta gente él no la conoció Lógicamente, le clavó los ojos como hacía normalmente el padre Pío, la miró muy fijo y le dijo: Ahora tú, a ti te estoy hablando, estás bien, te sientes bien. Y ella me comentó: Ese fue el momento de mi conversión, ¿no? cuando se dio cuenta que realmente había sido él que le había alcanzado esa gracia de la curación. Y piensen que Banda Putasca vive a una hora y tiene ha cumplido, hace unos meses para atrás, 100 años. Impresionante. Eh, y es realmente, ha sido la hija espiritual de Juan Pablo II. Además está muy lúcida y todavía su mente, digamos, eh, es muy lúcida, o sea que recuerda lógicamente todo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, padre, eh, volvamos al Padre Pío. Estábamos hablando de San Juan Pablo II. Eh, eh, volvamos al Padre Pío. El Padre Pío... Eh, ¿Usted por qué cree que es importante conocerle hoy día? Que cada vez haya más personas que conozcan al Padre Pío en estos tiempos a lo mejor complicados en los que nadie se libra del sufrimiento en mayor o menor medida, ¿no? Bueno, yo creo ante todo que el Padre Pío es un testigo de Cristo crucificado, ¿no? En estos tiempos que vivimos de secularismo, de alejamiento de la fe. Eh, de digamos de un y una sociedad que se ha alejado de que ha digamos en algún a sus raíces cristianas no el testigo que es un hombre en el que se revela la de Dios no eh, lo sobrenatural lo extraordinario yo creo que esto impacta mucho y es muy importante porque de algún modo que eh, digamos eh, Comprueba la existencia de Dios en algún, en, para el que dude, ¿no? De que realmente en un hombre como el Padre Pío se haya manifestado eh, todos estos dones, estos carismas extraordinarios, creo que sea un, un llamamiento a la fe, ¿no? En este tiempo de, de alejamiento de la fe, de, de digamos, de, de, secular, de secularismo. Eh, o sea que creo que, Y después el hecho del sufrimiento, ¿no? Y que. No aceptamos, claro, el sufrimiento es algo que eh, al hombre no, no o sea, eh, lo rechazamos naturalmente, no instintivamente, el sufrimiento no lo podemos aceptar. Y sin embargo, Padre Pío es un testigo de que el sufrimiento tiene su valor. El Señor nos ha redimido con el sufrimiento de la cruz, o sea que el sufrimiento no es inútil. Si es vivido en unión con Cristo y con un, con un espíritu de fe, de fe eh, es un medio a través del cual podemos incluso participar en la salvación, o sea que da también un sentido al sufrimiento, hoy que sabemos que se quiere evitar de todos modos y que hablamos de, de eutanasia y bueno, en fin, y porque no se acepta, no se comprende. El la cultura de la muerte de la que, que hablaba San Juan Pablo II, precisamente. Claro. Sí, la cultura de muerte, claro, en la que vivimos. Eh, el padre Pío es un testigo de que el sufrimiento, aun cuando sea difícil ciertamente aceptarlo, eh, tiene su valor y tiene su importancia en la economía de la salvación. ¿sí? Creo que todo esto sea muy importante para nuestra sociedad y para la iglesia, incluso, ¿no? Incluso para la iglesia, claro. Y luego, claro, el padre Pío está dando, haciendo honor a su palabra dada: haré más ruido muerto que vivo. Cierto. Sí, bueno, esto también es una de esas frases que. Se refieren al Padre Pío, se atribuyen al Padre Pío, que lógicamente no están escritas en ninguna parte, pero yo creo que sí es realidad, porque lo estamos viviendo, lo estamos constatando, que realmente el Padre Pío, a distancia ya de tantos años de su muerte, sigue, digamos, eh, actuando y sigue manifestándose, y, y su fama de santidad y su misión sigue, digamos, en el tiempo y en la Iglesia, en todas partes, ¿no? ¿verdad? Así que yo creo que realmente estas palabras han sido proféticas, realmente. ¿Qué significa para usted el Padre Pío en su vida como sacerdote? Bueno, yo creo que el Padre Pío eh, es para cada sacerdote, digamos, un ejemplo extraordinario, ¿no? Porque como lo subrayaba Juan Pablo II cuando visitó aquí el santuario en 1987, mayo del 87, y el padre pío aún no era ni beato, ni tanto menos santo, y sin embargo, él eh, eh, pronunció una, un discurso en el que eh, puso al padre pío como modelo de vida sacerdotal, sobre todo por esos, eso que él llamaba los dos polos de la vida sacerdotal del padre pío, el altar y el confesionario, ¿no? Y decía que claro eh, la sociedad del mundo actual, las, la iglesia misma hoy requiere de los sacerdotes muchas otras realidades, muchas otras actividades, pero que no se puede renunciar a lo que es esencial al sacerdocio, que es eh, justamente el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la penitencia o reconciliación. Esto es irrenunciable, ¿no? Y el Padre Pío lo ha vivido de un modo ejemplar y para todo sacerdote que mira al Padre Pío Creo que la vida del padre pío, el modo como él vivió su sacerdocio, la entrega total a servicio de la iglesia y de los hermanos, es realmente un ejemplo que nos impulsa a tratar de imitarlo en la medida de nuestras posibilidades. Y es, es verdaderamente es impresionante lo que ha comentado, ese gesto que tuvo Juan Pablo II. De ir a, a hincarse de rodillas delante de la tumba del Padre Pío en 1987 sin ni siquiera estar beatificado. Claro, era algo que no estaba en las reglas, en las normas de la Iglesia. Entonces, así que al inicio trataron, digamos, las personas allegadas al Papa de convencerle de que no era oportuno, dado que el Padre Pío aún no era canonizado, no era beatificado, pero él quería venir, Juan Pablo II digamos que era un hombre de decisión y cuando, bueno, él encontró los motivos para justificar este viaje visitando la región eclesiástica aquí de esta zona, visitando otras realidades, pero su, su objetivo era poder rezar ante la tumba del Padre Pío, ¿no? Y aunque no era según las reglas, según las normas, él lo hizo lo mismo, como era un hombre libre y guiado por el Espíritu Santo ciertamente, y iba más allá de lo que eran las normas y las reglas o las costumbres, digamos, en la tradición de la Iglesia y supo vivir ese momento con gran fe, y fue un momento muy importante para todos los que aman al Padre Pío, ¿no? Fue en algún modo fue una beatificación antelítera, ¿no? Antes del tiempo. Pero yo creo que hay que también subrayar esto, que Juan Pablo II, eh, que deseaba ardientemente poder él mismo beatificar y canonizar al Padre Pío, no hizo nada para adelantar o para agilizar, digamos, el proceso. Dejó que todo fuera hecho según las reglas de la Iglesia, para que no quedara ninguna duda, ninguna sombra alrededor de la santidad del Padre Pío. Lo único que él hizo en su momento fue eh, dar la orden de eliminar una frase que, eh, digamos, que era un obstáculo para el, la prosecución, digamos, del, del proceso, donde se decía que no constaba de la sobrenaturalidad de los hechos atribuidos al Padre Pío de Pietrelcina. Esa es una frase del Santo Oficio, que era una, digamos, un, uh, un obstáculo in, casi insuperable para el que el proceso pudiera proceder. Eso sí, él dijo, por favor, saquemos esta frase porque es injustificada. Y luego el proceso siguió su curso normalmente, él no hizo nada, hubiera podido seguramente como papa adelantar, acelerar, él dejó que todo fuera hecho según las normas y con sus tiempos, y el Señor de todo modo le consiguió la gracia de poder incluso canonizar, aunque ya estaba muy, muy, digamos, enfermo, sabemos todos ya el estado de salud, de que muy precario en el que se encontraba el Papa en, en, el, 2000, eh, en el 2002. El cuando, sí. El 2002. Eh, y, y, y sin embargo, eh, bueno, tuvo la alegría, yo creo, el gozo de poder eh, canonizar al Padre Pío. Debemos mucho, mucho a Juan Pablo II. De hecho, son dos figuras, dos santos que podemos, digamos, en algún modo, ver unidos eh, en la gloria del cielo porque ha esta, han estado muy unidos. En esta tierra. Sí, señor. Sí, señor. Eh, estamos celebrando hoy, precisamente, 16 de junio, los 20 años de la canonización del padre Pío. Y ese gesto en el año 87 de Juan Pablo II, arrodillándose ante la tumba del padre Pío, supuso una beatificación, como usted ha dicho, de facto. Y en cualquier sí. caso, Juan Pablo II estaba ya convencido de su santidad. Seguramente, sí, sí, sí. Yo creo que sobrados motivos tenía, ¿no? Sí, sí, sí. No, eso es seguro, pero yo recuerdo cuando yo era maestro de novicios, en, debe haber sido por ahí por el en 1995, tuvimos con los novicios, que en esa época eran numerosos, eran 18 si no me equivoco, y participamos en una misa del Papa en Castel Gandolfo, y recuerdo que cuando él nos saludaba, saludaba a cada uno, preguntaba de dónde eran. de dónde eran Había un novicio que era de Pietrelcina. Y cuando él dijo yo soy de Pietrelcina, el Papa dijo, ah, Pietrelcina, eh, rez, rezad para que el Padre Pío sea, sea declarado santo. ¿no? Entonces, este novicio que era muy simpático, muy jocoso, le dijo así, bromeando, su santidad. ¿A quién le tenemos que rezar? ¿A Dios Padre o a usted? <laughs> Realmente, bueno, fue una carcajada, fue un momento de muy risueño, eh, pero eso expresa también ese deseo que él tenía, ¿no? De, de algún modo de poder anticipar lo, lo más posible ese evento que luego vivimos en su momento con gran alegría. En el Misterio del Padre Pío, película en la que usted participó, junto a otras personas que conocieron y trataron al Padre Pío, confesaban con él e hicieron la primera comunión con él, caso de Angelina Yadanza, de Julio Siena y tantos y tantos, eh, hay unas imágenes de un suceso, yo creo que debió ser muy, muy emocionante ¿no? en su día, eh, a las que usted hacía referencia, un suceso que fue la exhumación del Padre Pío. A los 40 años, si no me equivoco, de su muerte. ¿Usted estuvo allí? ¿Fue testigo presencial de la exhumación. De la ¿Qué sintió usted? Bueno, fue una emoción muy grande, evidentemente, porque, claro, no se sabía en qué estado se iba a encontrar, digamos, el cuerpo, los restos del padre Pío, ¿no? Era un incógnita. ¿Se podía encontrar algo o se podía.? también no encontrar nada. Y fue un momento que por otra parte fue precedido por una gran polémica porque tuvimos mucha oposición por parte de algunos grupos de, digamos, fieles o devotos del Padre Pío que consideraban que, digamos, abrir la tumba del Padre Pío era una profanación. ¿eh? Nos hicieron una guerra muy grande y esto fue, es, en, digamos, dentro de lo que el marco de las normas de la Iglesia, ¿no? Cada santo ha tenido su, su exhumación para ver en qué estado se encuentran los restos para poder eh, si algo se encuentra poder conservar en mejor de los modos para el, las generaciones eh, futuras eh, para asegurar que pueda ser digamos eh, conservado en el mejor de los modos es algo que todos los santos han conocido en general, ¿no? Eh, bueno, claro, fue una emoción muy grande porque había una gran expectativa de ver en qué estado se encontraban eh, los restos del padre Pío. Y claro, quedamos un poco desilusionados porque sabéis que cuando se sacó, digamos, la eh, la tapa, digamos, del, del féretro, eh, había un vidrio cubierto de, digamos, de un Condensa, de humedad, de humedad, de humedad ¿no? que no permitía ver lo que había detrás del vidrio. ¿no? O sea que quedamos todos eh, ahí con esa incógnita que no pudimos saber esa noche en que se procedió a este hecho. Eh, claro, después ya fue revelado por las personas que estuvieron, que formaban parte de esta comisión encargada de, 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 de llevar a cabo esta esta exhumación, ellos después atestiguaron que realmente, en el estado en que realmente se encontraba. Pero nosotros ahí esa noche eh, quedamos un poco ahí, vivimos una gran emoción al mismo tiempo, quedamos un poco decepcionados porque no pudimos ver realmente el estado en que se encontraba. Luego, sí, en segundo momento, claro, sí. Bueno, fue un momento realmente muy importante, muy importante porque, claro, después de 40 años, volver a ver al Padre Pío, ¿no? especialmente las personas que lo habían conocido, que lo habían visto, que recordaban al Padre Pío, eh, que lo habían después por 40 años visto, entre comillas, enterrado ahí bajo este bloque de piedra, poder volver a contemplar, a ver con sus ojos a ese padre tan amado, claro, era una emoción muy grande. Eh, tuvimos oportunidad de entrevistar para la película El Misterio del Padre Pío al doctor Pietro Violi, que fue, es médico forense, que estuvo allí también. Eh, mm. Y él nos hablaba a propósito de cómo se encontró el cuerpo. Lo digo porque hay muchísimas personas que, que me han preguntado, pero bueno, vamos a ver, pero el padre Pío, el cuerpo del padre Pío estaba incorrupto, no estaba incorrupto. Eh, y yo sé, le traslado la pregunta a usted, padre. Sí, bueno, incorrupto eh, en modo total, no. Eh, digamos que se conservó bast bastante bien, digamos, por, e incluso teniendo cuenta de las condiciones pésimas, en la que se encontraba porque había muchísima humedad ese digamos eh, el nicho digamos había sido terminado eh, bendecido el día antes de la en que el padre pie fue enterrado unos días antes estaba aún húmedo eh, los frailes tuvieron la pésima idea de dejar ese vidrio que habían colocado para que la gente no tocara directamente el cuerpo y eso en vez de sacarlo lo dejaron y eso impidió la evaporación el padre Pío había recibido también una inyección de formol para conservar el cuerpo en esos días en que estuvo expuesto, tres días en que estuvo expuesto. Todo esto eh, favoreció el hecho de que dentro, digamos, del féretro hubiera humedad, hubiera incluso agua. El padre Pío prácticamente se puede decir que flotaba, su cuerpo flotaba. Sí, sí, de... sí, eso me llamó mucho, mucho claro. la atención, cómo encontraron, ¿verdad? La, claro. la urna de cristal. Que no se veía el no. cuerpo de la humedad que no, había no. de las gotas de agua, ¿no? De, no. Era bueno, eso hizo que algunas partes del cuerpo estuvieran bien conservadas y otras un poco más dañadas, o sea, no estaba perfecto. Ahora recuerdo que el médico, el doctor que, eh, Gabrielli, que llevó a cabo este trabajo, que era el director que llevaba a cabo este trabajo, comentó esto: si lo hubiéramos hecho 10 años antes, lo hubiéramos encontrado en un modo seguramente más más perfecto, mejor, pero si lo hubiéramos hecho 10 años después, probablemente no hubiéramos encontrado nada, porque incluso los huesos se hubieran eh, disuelto, digamos, en el agua, digamos, en la humedad. Eso o sea, le iba que... a decir, padre, eso le iba a decir. Lo normal, yo lo he consultado con algún médico forense, lo normal es que cuando tú desentierras un cuerpo al cabo de 40 años, se dice pronto, de su muerte, es encontrarse un esqueleto de huesos. Eso es lo normal. Sin embargo no, sin embargo no, incluso Exacto. habían partes de que la, se veía la carne incluso en color eh, rosado, digamos, como una como fuera carne viva, otras partes dañadas, en fin, pero digamos que podemos decir que el Padre Pío de todos modos se conservó bastante bien teniendo cuenta de las condiciones pésimas en que se encontraba y esto nos convence de que fue algo realmente necesario proceder a esta exhumación porque si no no hubiéramos conservado nada, nada del padre pío ¿no? y creo que es importante para las generaciones futuras para los que no conocieron personalmente al padre pío poder acercarse es un signo ¿no? en ese cuerpo eh, se manifestó la santidad de dios no eso entonces la dignidad también del cuerpo humano que es templo del espíritu santo en el que el padre pío en particular en el que se manifestó la santidad de dios no podía dejarse, digamos, perder, sino que debes continuar a ser un signo, un, un llamado que se acerca ahí al cuerpo del Padre Pío. Incluso hoy, para rezar, para tocar con la mano la urna, es una llamada a la conversión y a la santidad. Ese es el significado eh, de, de venerar el cuerpo de los santos y, en particular, el del Padre Pío. No es tanto un tocar para obtener quién sabe cuál milagros, sino eh, el Padre Pío nos llama a la conversión, o sea, lo que él hizo durante la vida, llamar a los pecadores a la conversión, eh, lo continúa haciendo ahora, hay que se acercar ahí a su urna para rezarle, para tocar con la mano, el Padre Pío nos dice eh, que también nosotros podemos alcanzar la santidad, eh, lo que el Señor nos pide que seamos, ¿no? que somos santos en virtud del bautismo. Pues, eh, padre, le agradezco en el alma, nunca mejor dicho, la generosidad, eh, la afabilidad con la que nos ha tratado en Refugio Zabala. Ya sabemos que, que el cariño es mutuo, recíproco. Eh, sabemos que está muy usted muy liado, que tiene muchísimas obligaciones y que haya dedicado todo este tiempo a hablar del padre Pío. Sabemos que lo ha hecho por el Padre Pío, <laughs> que se lo agradecerá con creces. Porque va a contribuir a dar a conocer, a seguir dando a conocer esta egregia figura del Padre Pío. Por cierto, en septiembre ya sabe usted que Paloma va allí con otra peregrinación, la, la sexta peregrinación ya. Bueno. Y bueno, está viendo cantidad de personas eh, que se están apuntando para ir a, a, a ver al Padre Pío, que la mayoría de, la, de ellas, siempre, como usted sabe muy bien, salen confesadas de, de San Giovanni Rotondo. Se van de allí personas que llevan años y años sin confesar, en fin, muy alejadas de Dios, y todo sea siempre para la mayor gloria de Dios. Así claro. que, Padre, eh, despedimos, eh, queridos amigos eh, de Latinoamérica, eh, ustedes de Uruguay, Padre, si quiere mandar un, salido, un saludo a sus paisanos de Uruguay, a los grupos de oración también en Hispanoamérica, aproveche ahora. Bueno, sí, claro, un saludo para todos. Los fieles devotos, hijos espirituales, miembros de los grupos de oración del Padre Pío, estamos todos y si nos sentimos unidos en ese amor hacia Dios, primero, antes que nada, a la Virgen María, a la Iglesia y, lógicamente, a nuestro Padre eh, fundador, que es, que es el Padre Pío, a su ejemplo de santidad. Y así que, bueno, esto nos tiene que reanimar, retomar nuestra vida y nuestro empeño, ¿no? En la oración, sobre todo, y en la caridad que es el testamento que el Padre Pío nos ha dejado. Después de estos dos años largos de, de pandemia, creo que ahora debemos retomar eh, gradualmente, con confianza, nuestra misión eh, para volver, digamos, a lo que el Padre Pío nos ha pedido: ser testigos de la caridad de Cristo y ser hombres y mujeres de oración, porque la Iglesia necesita la oración eh, para poder cumplir su misión. No hay no hay misión, no hay evangelización sin oración, sin contemplación, sin estar con el Señor. Entonces, este es un poco el cometido de los grupos de oración del Padre Pío, eh, poder ayudar a la iglesia en su misión y al mundo en sus problemas a través de la oración y el, el testimonio eh, de caridad. Le voy a pedir un último favor, Padre, que nos... Eh... Haga una bendición eh, a todos eh, los eh, seguidores de Refugio Zabala para que bueno pues eh, estemos verdaderamente eh, tocados por el Espíritu Santo, que tengamos la fuerza de Cristo para seguir adelante, eh, dándole a conocer a través del Padre Pío. Bueno, con mucho gusto. Que el Señor esté con vosotros y con, y con tu espíritu. espíritu. Que el Señor os bendiga y os guarde. Amén. Que les muestre su rostro y tenga misericordia de vosotros. Amén. Que vuelva hacia vosotros su mirada y os conceda su favor. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bueno. Pues muchísimas gracias, Padre. Que Dios le bendiga siempre y Igualmente. el Padre Pío también. Igualmente, un saludo para todos. Gracias, Padre. Amén.